¿Qué tal? Buenas noches. Comienza un nuevo programa de Cuestiones y Contrapunto. Como siempre, todos los jueves a las 22 horas. ¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal? Buenas noches, Carlos. Comenzamos un nuevo programa ya con varias fechas canceladas del año, electoralmente hablando, y se vienen las asunciones de los distintos cargos electos. Sí, tenemos nuevo presidente. Ya tenemos. Ya tenemos presidente electo, terminó el cronograma electoral, que para nosotros los bonaerenses arrancó en agosto con las PASO, siguió en octubre con las elecciones generales y finalizó el domingo pasado con el balotaje, primer balotaje en la historia de nuestro país. Y todos fueron importantes porque cada momento electoral lo que determinó fue al final cómo terminó Macri siendo presidente. Pues fíjate que en las PASO, por ejemplo, Scioli no llegó al 40, pero ya llegó al 38 y pico%. ¿Y ahí qué es lo que se dio para que Macri dé el primer gran paso hacia la presidencia? El triunfo en las PASO de Aníbal Fernández. El triunfo de Aníbal Fernández con Martín Sabatella frente a la otra opción, ¿no?, que era el actual presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y el actual intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, determinó, para mí fue un quiebre y un eje en lo que vino posteriormente. ¿Por qué? Porque si vos sumabas lo que había sacado Aníbal Fernández y lo que había sacado Julián Domínguez, ganó un 40%. Cómodo para ganar la elección. Cómodo para ganar la elección en la provincia de Buenos Aires. Cómodo, porque ahí no hay balotaje en la provincia, como en las intendencias, se gana por un voto. Entre las PASO y las elecciones generales se dieron dos o tres fenómenos. Uno de ellos es que la llamada polarización no se registró. O sea, todos pensaban que Massa se iba a diluir. No fue así. Incluso sacó algún puntito más de lo que había sacado en las PASO. Y por otro lado, María Eugenia Vidal, que en las encuestas, aunque las encuestas las pifiaron en casi todas, en las encuestas cuando preguntaban individualmente le daban como ganadora por arriba de Aníbal Fernández, pero todos presumíamos, es en el medio, ¿quién va a cortar boleta? ¿Tanto corte de boleta no va a haber? Es muy difícil. Y todo dan por casi por hecho que finalmente Aníbal Fernández iba a ser el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Esto no ocurrió. Este fue el segundo gran escalón de Macri. El triunfo de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Vos fijate que después de la general, Michetti prácticamente estuvo borrada de la campaña y fue María Eugenia Vidal, hasta más que Macri incluso. Claro, sí, sí, sí. Hasta los spots televisivos hablaba los ella. Los spots televisivos, las gigantografías, ya era una triunfadora que decía, vamos a seguir triunfando. Sí. Ya arrastraba ella a Macri en un lugar tan importante como es la provincia de Buenos Aires y fundamentalmente el conurbano bonaerense, por la cantidad de electores y de votos que hay ahí. Y vos te fijabas que entre las PASO y las generales, Daniel Scioli hasta gestualmente era el próximo presidente de la Nación. Hablaba con Lula, hablaba con el expresidente uruguayo. Armó gabinete. Armó gabinete. Aunque después lo desautorizó, mandó Urtubey a Estados Unidos a negociar. Ya se veía el futuro presidente. Pero hasta gestualmente era así. La noche de las generales, a pesar de haber ganado Scioli, no le alcanzó para ese triunfo en primera vuelta. Macri quedó muy cerca y lo que había en el búnker del Frente para Victoria era un velorio, mientras que en Cambiemos ya festejaban. A veces ganando perdés. Y esto es lo que le pasó a Scioli. Y después la última etapa entre las generales y el balotaje era totalmente distinto. Ya era Macri el que gestualmente era el próximo presidente, sí, y Scioli la imagen luchando contra los molinos de viento. Contra Mauricio Macri y contra el fugo amigo. Tanto que apareció Scioli, ¿no? Yo soy Scioli, tuvo que decir en algún momento. Yo soy Scioli, tuvo que decir en un momento. En un momento también se tuvo que kirchnerizar más todavía, sí. Contrariamente a lo que es su forma de ser, y planteó, bueno, la estrategia del miedo, como dijeron algunos, otros dijeron no, de poner blanco sobre negro, los dos proyectos que se votaban en este balotaje. Y bueno, y el ganador resultó ser Mauricio Macri. No tampoco por lo que decían las encuestas, nosotros dijimos que el balotaje iba a ser muy parejo, como es la mayoría de los balotajes en el mundo.
No hay balotaje de 60 a 40 y es muy raro, habría que ir alguno de 55 a 45. Es muy raro. Bueno, y Macri es el nuevo presidente. ¿Alguien pensó, cuando comenzó este año electoral, que una fórmula, Mauricio Macri, Michetti, la primera vicejefa de la ciudad, una forma totalmente porteña, y la candidatura de María Eugenia Vidal, la actual vicejefa de la ciudad autónoma, como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, podía imponerse? Una forma muy cerrada, Macri, porteña, Michetti, más que porteña. Y sí. María Eugenia Vidal. Era prácticamente imposible. O sea, con el diario el lunes, después todos decían, no, estuvo bien, todo bien. Pero nadie, nadie. Es más, algunos periodistas, después de las PASO, incluso después de las PASO, y incluso hasta antes de las generales, estaban firmando contratos con algunas editoriales para hacer el libro de cómo Scioli llegó a la presidencia. Menos mal que no se pusieron a escribir todavía, porque si no, fíjate vos cómo el poder ciudadano del voto, cómo premia y castiga por distintas cuestiones, y hoy le dio a Macri la posibilidad de gobernar la República Argentina. No le dio ningún cheque en blanco. Está bien que hoy son los primeros días, todos los ven rubio y ojos celeste, no, él es rubio, medio rubio y ojos celeste, pero en realidad, si no lo fuera, también sería, se lo vería así. Sí, sí. Se lo vería así. Y un Macri que, vos fijate cómo es el estado de gracia, que tuvo el primer gran cimbronazo y no repercutió mediáticamente. Lo de Sáenz no es un tema menor. En otro contexto, esto sería un problemón. Porque esto de que se va a la casa porque pasó muchas noches afuera, esto en política no existe. No. No es en la más alta esfera del poder, no. Cuando vos decís eso, como dijo un amigo mío, es porque te cagaron. Esto es así. Y Sáenz no quiso pagar el costo de ser un ministro y de tener pocos espacios para dar al radicalismo. Esta es la gran pelea, digamos. Esta es la verdad de por qué Sáenz no es ministro. Quizás las cosas extrañas que se ve en el manejo de Macri tendrá que ver con que él no es ni peronista ni radical. Seguro que él no es ni peronista ni radical. Seguro que él viene con otra historia. Seguro que viene con otra historia. Seguro que el morir con la suya le vino bien, porque contra todos los pronósticos sostuvo. Incluso cuando ya había en la ciudad de Buenos Aires. Hago memoria, sí, sí. A un balotaje que, si no fuese porque la izquierda votó en blanco, hoy estamos hablando de otra cosa. Sostuvo a María Eugenia Vidal. ¿Cómo van a poner a María Eugenia Vidal en el decadente de la provincia de Buenos Aires, contra los valores del conurbano, lo que era? Lo sostuvo. Y vos fijate que es el primer presidente electo que en su noche triunfal se da vuelta y le agradece a Marcos Peña. Lo unge a Marcos Peña como el tipo de poder dentro del gabinete de Macri, frente a propios y extraños. Esto es inusual en la política. Siempre los candidatos tienen asesores, tienen colaboradores de mayor, de menor confianza, pero las victorias son todas mías y si hay alguna derrota hay un fusible que la tiene que pagar. En eso Macri también está cambió. Fue una cosa rara. Es una cosa nueva, digamos, es una cosa nueva. Sí, sí, y esto recién comienza. Aquellos que piensen que estamos ante una derecha neoliberal, me parece que se equivocan. Esto recién comienza, pero me parece que se equivocan. Aquellos que, porque la historia así lo ha demostrado, que piensan que el peronismo se va a recuperar rápidamente, porque el peronismo siempre fue un partido de poder. Esa es otra batalla que ya comienza. Esa batalla comienza, pero no se sabe cuál va a ser el final. Nosotros acá lo dijimos, cuando el peronismo perdió en el 83, que había perdido también la Nación, la provincia de Buenos Aires, en esa época los gremios todavía eran fuertes. Y fue un reservorio del peronismo, así que recordemos la figura de Saúl Ubaldini, recordemos, digamos, y en poco tiempo, en menos de dos años, un partido justicialista cerrado, Cafiero le gana por afuera y comienza lo que es la renovación del peronismo, que le permite a Cafiero los 4 años ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y al peronismo llegar a la presidencia a través de Menem en el 89. Cuando pierde en el 99 el peronismo, mantuvo la provincia de Buenos Aires.
otro lugar de reservorio. Recordemos que la provincia de Buenos Aires, el conurbano, Dualde, fue el que hizo presidente a Kirchner. Más allá después que la gente, con los votos, alcanzó para ser segundo y ante la imposibilidad de que haya balotaje, porque Menem sabía que iba a perder por escándalo, bueno, llegó así Kirchner con el 22% a la presidencia de la Nación. Hoy el peronismo vuelve a perder la Nación, la provincia de Buenos Aires, y hoy los gremios no son la fortaleza que eran en la década del 80. Entonces va a haber un gran debate y hay que ver, el peronismo ahora va a tener que ver si se adecua a los tiempos y si puede sobrevivir a este gran debate que va a haber. ¿Por qué digo esto? Porque no sea cosa que aquello que vaticinó Kirchner en el comienzo de su mandato, que en Argentina tenía que haber dos partidos, dejar el peronismo y el radicalismo y un partido de centro izquierda y un partido de centro derecha, si no se va a estar dando. Si no se va a estar dando, no sé. Es todo nuevo, es todo nuevo, es todo para verse, es todo para verse. ¿Qué va a hacer el justicialismo? ¿Van a quedarse con el sello los que ganaron y los que perdieron? Porque, digamos, la gran cantidad del caudal electoral del Frente Renovador es un voto peronista también. ¿Va a quedar afuera ese voto? ¿Van a quedar afuera del armado del nuevo peronismo? ¿Van a quedar adentro? No se sabe, no se sabe. Porque una cosa es poner reglas claras, estar todo adentro y ir a la pelea, como quien dice, el que gana conduce, el que pierde acompaña, y otra cosa es cerrarse con el sello, hacer la Liga de los Gobernadores y veamos qué es lo que pasa. ¿Y acá qué va a pasar con los intendentes? ¿Con los que ganaron? ¿Con los que perdieron? Entonces, todo es un debate, todo es un debate. Lo que sí está claro es que lo que le salió mal a Cristina Fernández de Kirchner no fue la victoria de Macri, lo que le salió mal fue la derrota de Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires. Porque en su última aparición, no, la última aparición fue esta semana acá en el Posadas, pero en la Casa Rosada, ella habló de nuestra fuerza, no dijo justicialismo, ni peronismo, nuestra fuerza. El kirchnerismo, donde hay peronistas, obviamente, pero también está la gente Nuevo Encuentro, esa batera que se quedó sin nada. Ellos presumían que podían perder Morón, pero no se hacían problema porque vamos a tener la vicegobernación de la provincia de Buenos Aires, vamos a tener lugar. Hoy perdieron Morón, perdió en el Posada, porque también la caja de Posada manejaba el Nuevo Encuentro, y se están aferrando a Alaska. Se están aferrando a Alaska. No creo que dure mucho, por ahí me equivoco, no creo que dure mucho. No creo que dure mucho. Y después tenemos esta cuestión de, parece ser una resistencia hasta lo último, desoyendo lo que el pueblo eligió. El pueblo eligió. El Bonafín no puede llamar a resistencia popular a la Plaza de Mayo para el jueves como si el nuevo presidente vino montado en los tanques. Lo eligió la gente. Lo eligió la gente. Puede gustarte más o menos, pero lo eligió la gente. Que aparte se equivocan los conceptos. Resistencia en la historia, resistir a un gobierno de Perón derrocado por los militares, bombardeo, persecución, prohibición. Hubo una resistencia. Ahora hay una resistencia a un gobierno que fue desalojado del gobierno por el voto popular. Exactamente. Hay mucha diferencia en resistencia. Y no significa que tengan que hablar bien de Macri o bien del... No. Que mantenga cada uno su individualidad, que cada uno tenga su pensamiento sobre cómo debe ser Argentina. Y bueno, pero ahora el voto demostró o puso a algunos en condición de gobernar y otros en condición de ser contralores de ese gobierno. Y las cámaras van a ser muy importantes porque ya no está la mayoría absoluta. La escribanía, ¿no? La escribanía no va a existir más ni en la provincia de Buenos Aires, ni en el Congreso de la Nación. Va a tener que haber acuerdos, va a tener que venir una política, digamos, distinta a la que estamos acostumbrados en los últimos años. Y esto por ahí va a ser bien. Y también yo creo que es momento y hora de que de una vez por todas se reforme la política, por lo menos en el caso de la provincia de Buenos Aires, y que los mandatos sean con opción a una reelección, nada más, a una reelección, y después te vas a tu casa y después podés volver, pero un mandato, y si la gente, una reelección, dos mandatos, más de 8 años, no, porque como decía un amigo mío, el problema cuando uno se queda en el tiempo no es casualidad. Termina por creerse que uno es el Estado. Que uno es dueño, que la municipalidad es mi casa. Claro. La municipalidad no es tu casa. Y la casa de gobierno no es tu casa. Pero uno termina creyéndose eso.
Y en la práctica está que hay intendentes o municipalidades que están dejando que se vacíen las intendencias, justamente, de mobiliario, de rodamientos, de insumos. ¿Y qué está pasando en la nación? ¿Qué está pasando? Este es el problema. Este es uno de los grandes problemas. Entonces hay que reformar. Porque también la gente hasta se cansa de las caras. Porque si vos te pones a pensar, hoy, más allá de lo que uno piense del gobierno, ¿sí o no? Yo también le preguntaría a cada uno de ustedes, ¿ustedes están mejor o peor que hace 12 años atrás? Usted no, su amigo, su familia, sus vecinos, con relación a... Y la verdad que alguno puede estar peor, pero la mayoría está mejor. ¿Y qué significa este hartazgo? ¿Qué significa que la gente vote otra cosa? Por ahí, por los métodos, es posible, es posible, es posible. A todos nos gusta ir al paraíso, pero no que nos lleven a patada. O como dijo otro, teniendo la posibilidad de seducirte, te quieren violar. Es posible que sea la cuestión de los métodos, pero con eso solo no llega la cuestión. La gente a veces cansa también de las caras. Quiere cambiar, quiere que se renueve, quiere ver otra cosa, qué sé yo. Y me parece que una buena, incluso para los partidos, para los movimientos, esto de poder tener cambios, poder tener discusión interna, algunos promueven, otros bajan, hacia la dinámica y hacia una buena cuestión, sino que una etapa a presión donde siempre están los mismos. Y donde la misma persona es intendente, presidente del PJ de su distrito, puede ser seguramente congresal nacional, congresal provincial, 10 cargos tiene, la misma persona. Eso no habla bien de la política. Eso no habla bien de la política. Y creo que es el momento de comenzar a transitar por ese camino. Y por supuesto, al nuevo gobierno, los que están en el papel de oposición, remarcar lo que creen que hacen mal, pero tener una posición constructiva. Darle tiempo, darle tiempo. Porque yo creo que se están encontrando, lamentablemente, con una bomba con mechitas muy cortas en todos lados. Y si viene una etapa de ajuste, que el ajuste no la paguen los que siempre la pagan, que es el trabajador, nada más. Si es un ajuste, bueno, si es cuestión de apretar un poco el cinturón, hay sectores que pueden apretarse un poco más el cinturón y hay sectores que no. El problema es que los sectores que pueden apretarse más el cinturón tienen poder. Y los sectores que no, tienen muy poco poder. Y eso también ahí se discute. Así que tenemos una nueva etapa y hay que ver, ¿no? Como decía uno tiene que ver cómo al rengo cómo camina. Y hay un elemento adicional a esta nueva política que es un factor fundamental y que va a tener importancia en decisiones de la dirigencia, que es la población. Porque la población antes era, iba y votaba, pero ahora se está expresando la población. Hay discusiones en familia, hubo grandes discusiones en los senos familiares, de un lado o del otro, esta famosa grieta que cada vez se va ensanchando más, donde hay postura bien firme y consistente sobre qué es lo que hay que hacer. Pero escúchame. Hay que estar atento a eso también, ¿eh? Y la gente corta boleta y la gente decide. A ver, ¿quién ganó en la provincia de Buenos Aires en las PASO? Daniel Scioli. ¿Quién ganó en la provincia de Buenos Aires en la general? Daniel Scioli. ¿Quién ganó en el Baltán? Daniel Scioli también. Sin embargo, la gobernadora es María Eugenia Vidal. Sí. Entonces, ¿qué significa? Primera cuestión. No se gana con cualquiera, ni de cualquier manera. Si vos pones al tipo que tenía peor imagen. ¿Por qué tenía peor imagen? Y porque vos le hiciste hacer el trabajo sucio. Entonces, si vos este tipo hacer el trabajo sucio, después no lo podés poner en la vidriera. Si el 5 es el 5 que raspa, no podés ponerlo de 9 para que te haga el gol. Es el 5 que raspa. Entonces, le pones al trabajo sucio y encima el vicegobernador que no tiene nada que ver con el peronismo. Absolutamente nada que ver. Pensando en total, con cualquiera gana. Bueno, con cualquiera no se gana. Y creo que esto también hay un salto en la política. A partir de ahora, no con cualquiera se gana. No con cualquier sello, ni con cualquier... No, no. El candidato, aparte de provenir de donde provenga, porque eso también es una forma, va a tener que tener valores propios. Y la sociedad va a pensar eso, va a cotejar los candidatos, más allá de donde provenga. Así que bueno, tenemos invitados hoy. Así es, sí, vamos a hablar de todos estos temas, ya los presentamos en esta editorial. Jorge Mancini ya está en nuestros estudios, fue diputado en la provincia de Buenos Aires, va a volver a ser porque ganó
un lugar allí en la banca, en la provincia, un gremialista que proviene del SEAMSE también, para hablar varios temas entonces con Mancini y también que Juan es un peronista que llega a la banca por el PRO. Exactamente, sí, sí, estas combinaciones que se están dando allí. Cambiemos en realidad, se enojan. Cambiemos. Y también Juan Reche, como te estaba diciendo, que es director ejecutivo del Centro Argentino de Estudios Internacionales. Obviamente, nuevo gobierno, pero ¿cuál va a ser la nueva postura de Argentina hacia el mundo? ¿Cuál van a ser las nuevas relaciones o las viejas que hay que retomar? ¿O de qué manera Argentina tiene que insertarse en el concierto internacional? ¿O por dónde deberíamos transitar? ¿O por dónde debería? Exactamente, esa es la cuestión. Entonces, ¿qué te parece, Carlos? Si hacemos una pausa y seguimos con cuestiones y contrapuntos. Bueno. Almuerce o cene en un ambiente familiar. Maracaibo Restaurant. Más de 30 años al servicio de la gastronomía. Casamientos, cumpleaños, bautismos, despedidas, delivery y catering. ¿Dónde? Avenida San Martín 1295 en Caseros. Teléfonos 4-750-6063 y 4-759-2584. Maracaibo Restaurant. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó la ley 14.449 de acceso justo al hábitat, una ley que aporta soluciones habitacionales concretas para transformar la calidad de vida del pueblo, con mayor inclusión, justicia social y soberanía política. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Hoy usted puede acceder a su propia vivienda en un barrio modelo. Barrio Altos de Podestá. Financiación en pesos, cuotas fijas y mensuales. Acérquese a nuestra oficina en Avenida Márquez y Luis Ángel Firpo, Pablo Podestá. O consúltelo a nuestros teléfonos 3739-6374. También 4841-5906. Decídase, llámenos. Su vivienda lo está esperando. Autopartes Primera SRL. Note la diferencia. Centro de distribución integral de repuestos para Toyota. Guarnés 1305, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 4855-3500. Autopartes Primera SRL. Note la diferencia. Continuamos en Cuestiones y Contrapunto y recuerden que tienen la posibilidad de revivir las entrevistas en internet, allí en Cuestiones TV, en YouTube, la clave Cuestiones TV, están todas las entrevistas que realizamos aquí en los estudios en vivo y también cuando recorremos los distintos lugares donde se genere la información. Y en Facebook también, así para ser amigos, Cuestiones y Contrapunto, entonces, para estar entre los internautas. Recordemos a la gente cuando ve este programa que no llame porque por razones técnicas no está haciendo la emisión en vivo. Nosotros estamos jueves 22 y 25, pero no está haciendo en vivo. O sea que va a salir en diferido. Uh-huh. Así que no nos llamen cuando vean porque siempre hay un ida y vuelta con nuestros televidentes que hoy lamentablemente no va a poder ser. Y estamos con nuestro primer invitado de hoy, con Jorge Mancini. Gracias por haber venido. No, ustedes por invitarme. Bueno, yo decía entre muchas cosas que a principio de año era un poco impensado ver cómo terminó la película, ¿no? Vos que estuviste adentro, pues sos parte de Cambiemos. No, yo creo que la gente estaba reclamando un cambio. Nada es casual. Yo estaba convencido de que Mauricio Macri iba a ser presidente de los argentinos. Sí, uno siempre tenía la duda, es cierto, después de las PASO, sí, María Eugenia Vidal podía llegar. Por supuesto que todos pensaban de que estaba arriba en las encuestas,
Pero uno decía, iba a haber tanto corte de boleta, porque sabía que en las PASO iba a sacar una diferencia. Pensaban también que la diferencia iba a ser bastante más amplia entre Scioli y Macri, la cual no lo fue, pero de todas maneras, con respecto al tema del corte de boleta en las generales, se dio lo que todos pensamos que nos iba a dar. La gente votó a conciencia, votó realmente un cambio y... Cuando vos te referís al cambio, ¿te referís al cambio de lo que se venía gestionando en el Estado, en Argentina, o en la metodología del kirchnerismo, o como hablamos antes, el hartazgo de las caras, las agresiones? Yo no sé si el hartazgo de... Sí, sí, por supuesto que todo se habla de la grieta y la grieta existe. Uh-huh. Esto es una realidad. Pero la gente estaba cansada de la soberbia, uh-huh. Se cansó... la situación del país no es como la del relato. La situación del país, todavía tenemos un 30% de trabajadores no registrados. En la situación del país, que todavía tenemos 15 millones de pobres cuando se negaba de que había pobreza. Es decir, estas cosas existen. Yo creo que la situación no es lo que el relato nos decía. Entonces, bueno, la gente votó justamente el cambio, votó las propuestas que se venían llevando desde Cambiemos. Nosotros no estamos demostrando de que queremos una confrontación permanente. ¿Sí? Hoy se está discutiendo de los ministros, quiénes son los ministros. Entonces, todavía, recién lo comentaba, primero hay que verlo cómo funciona, claro. si va a funcionar bien, no va a funcionar bien. Uno puede tener una apreciación personal, me preguntaban con respecto al tema del ministro de Trabajo. He tenido 4 o 5 reuniones, me parece un muy buen compañero, pero hay que dejarlo trabajar y hay que dejar ver cómo gestiona cada uno en su ministerio. Así que, bueno, vamos a esperarnos con ahí me pongo del lado de Scioli, con fe, con optimismo, con esperanza, creo que el país va a salir adelante en una situación muy compleja, porque estamos viviendo una situación realmente de ¿cuántas reservas hay? 0 pesos, 0 de reserva. Cada uno de los organismos del Estado están devastados. Yo creo que en el último programa que estuve en... creo que fue entre las PASO y las generales, decía que la provincia de Buenos Aires está devastada. Hablamos de la provincia. María Eugenia Vidal va a encontrar una provincia que realmente está devastada. Es decir, tampoco pensemos que vamos a encontrar soluciones mágicas, que de acá a 3 meses va a estar resueltos los problemas de la gente. Es decir, no se puede solucionar durante 20 años. Tenemos un porcentaje, un 30% de trabajadores no registrados, en 2 meses no lo podemos solucionar. Que hay 14 millones de pobres, 15 millones de pobres en la Argentina, en 2 meses tampoco se puede solucionar. Sí, por supuesto que se va a hacer todo el esfuerzo para solucionar cada uno de estos temas. Pero sí vamos. Tiene desafíos muy grandes. El desafío es muy grande, por supuesto. Yo estoy totalmente convencido de que viviendo en un país normal, en un país donde se vuelva toda la normalidad y no haya esta grieta, donde no estemos diciendo, fíjense en la campaña que fue del terror, de tratar de meterle miedo a la gente, y yo estoy totalmente convencido de que va a ser todo lo opuesto a lo que decía el oficialismo en campaña de Mauricio Macri, de María Eugenia Vidal, el ataque permanente que hemos recibido. Provengo del movimiento obrero. Por supuesto que nosotros no vamos a avalar absolutamente nada que sea en contra de los trabajadores. Yo estuve 4 años en la... del 2009 al 2013 estuve en la Cámara de Diputados, tuve el honor de ser electo diputado por el movimiento obrero, representando al movimiento obrero, y en el momento que se empezaron a alejar de los trabajadores, renuncié por el donde... había entrado por el Frente para la Victoria y me fui del Frente para la Victoria
por una situación que estoy totalmente convencido que es así, el impuesto a las ganancias. Nunca tuvimos respuesta al impuesto a las ganancias, nunca tuvimos respuesta a... hay que recordar que decían la inflación, que era no existía, o que el INDEC, lo que los datos del INDEC eran verdaderos, cuando sabíamos todos que la inflación era muy superior a lo que nos decía el INDEC. Uh-huh. Entonces... voy a estar siempre en un mismo lugar, al lado de los trabajadores, en el movimiento obrero que defiende los intereses de los trabajadores. Y estoy convencido, desde el espacio del movimiento obrero, de que Mauricio Macri va a hacer una gestión en donde, por supuesto, que va a ser difícil por ahí negociar, pero después. De todas maneras, en las pautas de, digamos, inflación y suba de salario, el más perjudicado era el trabajador informal, digamos. El más perjudicado de todo era el trabajador informal. Sí, igual, de todas maneras, yo creo que todos. La inflación fue el impuesto más perverso, el ajuste más perverso que tiene. Recién decía, fue una forma de recaudar también. Y digo, del 2003 al 2015 tuvimos más de un 300% de devaluación. Digo, más ajuste que eso. El año pasado, recién en las paritarias, se pudo recuperar parte de lo que se le había perdido el año anterior cuando le pusieron techo a las paritarias. Es decir, nosotros acompañamos un proceso en tanto y en cuanto sosteníamos del sector, porque no todo el movimiento obrero, por eso después podemos hablar sobre la unidad del movimiento obrero, pero... ¿Se viene esa unidad? Va a ser... ojalá. Pero yo creo que es complicada, no es una tarea sencilla. Nosotros hacer unidad por unidad con aquellos que han traicionado a los trabajadores, hay dirigentes, y yo no voy a dar nombre, pero cada uno sabe quién defendió realmente a los trabajadores. Y recién decía, en el año 80, que el sindicalismo fue perdiendo poder. Algunos gremios han perdido poder porque no le dan respuesta a las bases. Ahora, hoy otras organizaciones. El otro día quedó demostrado, el Día de la Militancia, el sindicato de camioneros movilizó a los compañeros que van convencidos y que dan la vida por el secretario general. Sí, hay muchas organizaciones gremiales que los trabajadores responden a sus dirigentes gremiales. Fue uno de los pocos gremios, y también algunos gremios de servicios por ahí que han tenido más protagonismo. Pero en el 80, los gremios fuertes, por supuesto, del 80, que por eran, supuesto, las movilizaciones, las movilizaciones, digamos, eran de Saúl Ubaldini. Nosotros hicimos una movilización multitudinaria en Plaza de Mayo hace 3 años atrás, 4 años atrás. Pero es cierto, digo, pero hay dirigentes y dirigentes. Dirigentes que van a estar al lado de sus compañeros y dirigentes que no. Y esto pasa en todos órdenes de la vida. Y yo digo, hablaban desde la política, desde la Cámara de Diputados. Y hay dirigentes sindicales que no han apoyado leyes que se han presentado en beneficio de los trabajadores. Y bueno, estas son todas cosas que la sociedad empieza a ver y a notar y a cambiar, ¿no? Los dos primeros desafíos que tiene María Eugenia Vidal es el tema del aguinaldo, sí, porque hoy la plata no está en la provincia. Puede aparecer otro lado, pero no sé, pero la provincia no tiene hoy la plata para... Dijeron que vas a buscarlo a la Nación, que tiene un amigo. La verdad que es un poco serio. Pero en la provincia no está la plata para el aguinaldo. Esto es así y es el primer gran desafío. El otro gran desafío es sentarse con los sectores gremiales de los docentes, digamos. Sí. Porque, digamos, las clases tenían que comenzar por ley el 29 de febrero y ya están diciendo que, bueno, que para sentarnos a hablar tenemos que pedir un 40% para arriba y, bueno, y se va a complicar, se va a complicar. Y eso me parece los dos más grandes desafíos que tiene hoy la flamante gobernadora. Sí, sí, es cierto. Entre tantos otros. Sí, yo decía, encontramos una provincia que está devastada, y no hablo de gestión. Nosotros en el 2010 presentamos un proyecto justamente no para que se discuta la coparticipación, sino para pedir al gobierno nacional que se le devuelva a la provincia el fondo del conurbano. Sí. Eran
900, hoy serían 900 millones de dólares, estaríamos hablando de más de 10 mil millones de pesos que viene perdiendo hace muchos años la provincia de Buenos Aires. La realidad es que la provincia de Buenos Aires es inviable. Es decir, una provincia de Buenos Aires en donde tiene el 35% de la población del país y donde recibe de coparticipación un 18%. Es una provincia totalmente inviable, no es culpa de quien gestione. Digo, esta misma situación se va a encontrar María Eugenia Vidal con esta provincia que está endeudada desde hace muchísimos años, que viene endeudándose. Es ahora, Scioli nunca se atrevió a reformar. Esto es como hablar de una economía familiar, ¿no? Scioli hace 8 años que está hasta el diciembre, ¿no? El 10, como gobernador, y nunca pidió esta situación. Nosotros, María Eugenia Vidal, ¿se va a atrever a hablar con Macri y reclamar este tema? Sí, por supuesto, porque, reitero, la provincia de Buenos Aires está devastada. Uno puede decir, la gestión... Scioli está en campaña y decía que la gestión y mostraba las rutas, autopistas, y claro, la gente del interior que vive en otras provincias dice, la gestión es maravillosa. Yo digo, cuando él estaba diciendo eso, hay 77 hospitales provinciales que estaban de paro, los docentes de paro, se dio con la inauguración de la SUPA, que se inauguraban algunas se inauguraba, y se inauguraban las, se han inaugurado no se han inaugurado hospitales, sí. En donde hoy todavía vas al hospital que inauguraron y reinauguraron y todavía está sin funcionar. Los SUPAs pasa exactamente lo mismo, se han mostrado como si fuesen grandes hospitales donde solucionan los problemas de salud de la sociedad, y sabemos que en los SUPA no tienen insumo, los hospitales no tienen insumo. Es decir, esta es la realidad. Digo, también por qué la gente dice, bueno, en la provincia de Buenos Aires terminó con el resultado. Es cierto lo de Aníbal Fernández, pero también la gente va al hospital público, los chicos tienen muchísimos días menos de clase de lo que tienen en la ciudad autónoma. La matrícula privada aumentó y la pública no, porque ¿quién manda a sus hijos? Bueno, lógicamente hay mucha gente que no tiene posibilidades, claro. Pero que tiene posibilidades lo manda a una escuela privada. Y bueno, comparando gestión, ciudad, provincia. Entonces digo, la provincia tiene un problema también, realmente muy serio, esto es cierto. Y también dicen, la provincia es viable. Es una provincia inviable, totalmente una provincia inviable. La raíz de todo esto, es que hoy, de todo lo que recaudan el Estado, tanto provincial, allá, todo lo que paga por tasas, por impuestos, la plata que va al Estado, el 70%, 72% va a las arcas del Tesoro Nacional, sí. Un 20% a las provincias y un 8% a los municipios. Sí. Con esta cuenta es inviable cualquier cosa. Es inviable. O sea, el problema que van a tener los intendentes. El grave problema que van a tener los 135, algún municipio puede estar mejor que otro, esto es una realidad. Uno lo ve, lo mismo San Isidro, Vicente López, que José Cepaz, Moreno, esto es una realidad. Hablando del conurbano, ¿no? Y hasta ahora no hablamos de delitos, narcotráfico, o sea que hay bastantes problemas entonces. ¿Y la década ganada qué era? ¿Qué fue la década ganada? Bueno, habría que preguntárselo a quien le puso década ganada. Yo creo que fue una década en donde se hicieron cosas buenas, hay que reconocer, todas las cosas que se hicieron bien, hay que reconocerlas. Pero justamente el relato de decir... que estamos bárbaros, que los hospitales están bien, que tenemos casi pleno empleo, donde sabíamos, por ejemplo, es decir, en el Chaco hay pleno empleo, y uno vive en el Chaco y ve la pobreza. Es que el problema que tenemos, Mancini, es que la realidad va por un lado, y los dos relatos, sí. Tanto el de que acá estamos en el paraíso, sí, o que estamos en el infierno, en el fondo del mar. No tiene nada que ver con la realidad. Yo creo que vamos a vivir una situación tan compleja porque, reitero, no tenemos reserva, la situación es complicada, complicada en el interior del país, las economías regionales están destruidas y esto es la realidad. ¿Por qué en el interior del país se votó como se votó?
Porque están destruidas, las economías regionales están destruidas. Entonces no podemos decir, ah, estamos bárbaros. No, tuvimos una etapa muy buena, en donde se hicieron cosas muy buenas. Entonces nadie las discute. Ahora, después, cuando a partir del 2010, claro, y ahí justamente donde nosotros venimos diciendo, desde la CGT que conduce el compañero Moyano, que hay inflación, porque sí, acuérdense que nosotros todavía estábamos acompañando al gobierno cuando Moyano dijo el índice, el INDEC es las góndolas del supermercado para los trabajadores, cosa que no gustó, porque cuando se dicen las cosas, dice, esta es también una gran diferencia de cambio, ¿no? Es decir, uno no le podía decir nada a la presidenta, nadie se animaba a nada y tenía un club de aplaudidores para decir, ah, yo soy fan, estamos haciendo todo bárbaro. Porque yo creo que la gran diferencia también que hay con Mauricio Macri, yo creo que Mauricio Macri no va a ser, y fue clarito con el tema de la cadena nacional, ¿por qué no hacía una conferencia de prensa? Claro. ¿Por qué le molestaba cuando se le preguntaban cosas que por ahí las tendría que haber respondido? Entonces digo, uno puede crear o pensar que el relato que ella estaba diciendo se lo creía y estaba convencida de que estaba todo fantástico. Vivíamos en el país de las maravillas. Y la verdad que la situación es otra totalmente distinta. Bueno, Mancini, te vamos a seguir llamando para ver a medida que vaya pasando, viene el veranito, tiene la suerte del verano, el nuevo gobierno, pero los problemas están a la vuelta de la esquina. Sí, de todas maneras, yo creo que nuestro país sigue teniendo muchas posibilidades. La Argentina sigue siendo un gran negocio, ¿no? Con solo pensar que somos 40 millones de habitantes, podemos producir alimentos estamos produciendo para 400 y podemos eso duplicarlo en un plazo de 4 o 5 años. Tenemos todas las condiciones. Falta que todas esas condiciones, bueno, haya políticas de Estado y que, bueno, tengamos por lo menos un horizonte hacia donde apuntar. Y que vayamos todos hacia ese mismo lado. Gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por invitarme. Nos vamos a un corte y al regreso estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con Juan Reich, del director del Ejecutivo del Centro Argentino de Estudios Internacionales, para hablar hacia dónde debería ir Argentina en este nuevo contexto mundial que está muy complicado. Almuerce o cene en un ambiente familiar. Maracaibo Restaurant. Más de 30 años al servicio de la gastronomía. Casamientos, cumpleaños, bautismos, despedidas, delivery y catering. ¿Dónde? Avenida San Martín 1295 en Caseros. Teléfonos 4-750-6063 y 4-759-2584. Maracaibo Restaurante. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, una ley que aporta soluciones habitacionales concretas para transformar la calidad de vida del pueblo. Con mayor inclusión, justicia social y soberanía política. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Hoy usted puede acceder a su propia vivienda en un barrio modelo. Barrio Altos de Podestá. Financiación en pesos, cuotas fijas y mensuales. Acérquese a nuestra oficina en Avenida Márquez y Luis Ángel Firpo, Pablo Podestá. O consúltelo a nuestros teléfonos 3739-6374. También 4841-5906. Decídase, llámenos. Su vivienda lo está esperando. Autopartes Primera SRL. Note la diferencia. Centro de distribución integral de repuestos para Toyota. Guarnes 1305, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 4855-3500. Autopartes Primera SRL. Note la diferencia.
Ahí estamos, en cuestiones y contrapunto. Y hay un número que marca cómo la gente se interesa sobre lo que pasa en Internet a través de nuestro programa Cuestiones y Contrapunto. En YouTube, cerca de 119.000 visitas. Hoy a la tarde nos dicen los administradores de la página, este canal internacional de video, YouTube. Cuestiones TV es la clave para revivir allí las entrevistas y van a observar entonces que hay por popularidad cuál es la nota, la entrevista de acuerdo al entrevistado o el tema que más importa y ese que más rankea está ahí al tope de los videos. Y lo invitamos también a Facebook, Cuestiones y Contrapunto, para entablar amistad. Bueno, estamos con nuestro segundo invitado de hoy, con Juan Reche, que es director ejecutivo del Centro Argentino de Estudios Internacionales. Gracias por estar acá, Juan. No, gracias por la invitación. Decíamos que, bueno, el mundo muy complejo. Siempre fue complejo el mundo, siempre, no de ahora, siempre, pero sí. Es el que nos toca vivir, es particularmente complejo. ¿Hacia dónde debería apuntar Argentina su estrategia, digamos, internacional en este mundo globalizado? No, lo primero que tenemos que definir es, digamos, dónde podríamos estar jugando conforme a las características estructurales que tiene nuestro país. Y claramente Argentina no pertenece al club de los países desarrollados por su realidad estratégica, su dimensión científico-tecnológica, productiva, su escala económica. Tampoco pertenece al club de los países más desfavorecidos del mundo. Y desde hace por lo menos una década se ha comenzado a utilizar un concepto que creo que a la Argentina le cuadra bastante bien, que es un país emergente, ¿no? Uh-huh. Argentina tiene todo el potencial de un país emergente, bastante subexplotado en algunos aspectos. Tenemos una hoja de ruta que nos han abierto 4 actores en el mundo: Brasil, Rusia, India y China, los BRIC. Y Argentina en la última década ha privilegiado de ese paquete de actores una relación estratégica nueva con 2 de ellos, que es Rusia y China. Pero Brasil e India también son emergentes, ¿no? Digamos, y Brasil e India le han puesto una impronta especial a su relación con el mundo desarrollado, a la que nosotros le deberíamos prestar una atención bastante particular. Ese es un elemento. El otro elemento es, Argentina es un país que está situado en un continente, en un subcontinente que es Sudamérica, con un actor con una gravitación muy específica que es justamente Brasil, que también tiene una hoja de ruta. Brasil no es un país que se pelea con Estados Unidos, no es un país que bravuconea en la Unión Europea, pero es un país que también juega otros juegos. Se vincula con el África subsahariana, se vincula con Asia, ¿no? Es un país inteligente, ¿no? No pelea con Estados Unidos, pero elijo no al ALCA, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿y aquí está, no? Uno dice, bueno, ¿cuál es la densidad de la agenda diplomática de cooperación de Brasil y Estados Unidos? ¿Cuánto hay de discurso social masivo y cuánto hay de cooperación dura, funcional, de intereses estratégicos funcional de Estados Unidos, ¿no? Entonces decís, en ese marco, Sudamérica también sigue siendo una prioridad. Yo creo que Macri lo marcó claramente en su discurso, en su apertura el día lunes 9, cuando se reunió con la prensa, dijo Latinoamérica, que eso también es una diferencia, ¿no? Digamos, en la última década hemos hablado de Sudamérica y él habló de Latinoamérica. Sí, ya, o sea, marcó el tinte marcó personal, el tinte, ¿no? Y está, digamos, Estados Unidos utiliza el concepto Latinoamérica. Uh-huh. Sudamérica es un concepto que Brasil ha intentado acuñar en torno, digamos, al eje de relaciones con los países que él circunda, que lo circundan a él, digamos, ¿no? Sí. Entonces ahí vas teniendo un poco una definición de cuáles son los ejes que emergen naturalmente en este contexto. Uh-huh. Digamos, ahora hay otros que tienen que ver más con la situación, más de coyuntura, muy de coyuntura, como es, por ejemplo, la situación de la macroeconomía mundial, ¿no? Si uno observa cómo ha sido el comportamiento de 2 grandes variables de incidencia mundial, como es el precio de los commodities y el tipo de cambio relativo del dólar durante las 3 presidencias del kirchnerismo, teníamos commodities altos y dólar global bajo. ¿Sí? Eso permite tener grandes reservas, tener modelos de competitividad y gran acumulación de capital, ¿no? ¿A qué nos estamos asomando ahora? ¿Qué estamos transitando? Un mundo de commodities bajos y de dólar alto. No tan bajo como era en el 90. No tan bajo, pero digamos, la tendencia es que si Estados Unidos sube la tasa de interés, eso va a trastocar absolutamente todas las otras variables que tienen que ver con el comercio internacional. Entonces,
Hay algunos aspectos que sí se parecen a la década del 90 y que de alguna manera marcan una impronta, y algunos aspectos geopolíticos, ¿no? Digamos, cuando Menem asume la presidencia, teníamos una agenda gravitante en Medio Oriente con una agenda de seguridad global. Sí. Y hoy estamos transitando un escenario bastante parecido con el ejército islámico, sí. Claro, ¿no? Decimos, pues decís, coincidencias, ciclos sistémicos, ¿no? Entonces decís, ¿qué se nos está configurando? Y esto, digamos, ¿no? Te pregunto, ¿Australia es un país desarrollado? Australia es un país desarrollado, sí. Muy bien, es un país desarrollado. Sí, digamos, no es un país que esté dentro del top 10 de los países que uno consideraría gravitante dentro de la masa de poder global, pero es un país que tiene una clase media extendida, ciclos de innovación científico-tecnológicas, alta curva de producción de patentes industriales y una gran incidencia en la economía mundial, y es líder de su región, Oceanía, digamos, ¿no? Esos son algunos de los atributos que uno mira, pero básicamente al momento de pensar en un país desarrollado uno mira su matriz científico-tecnológica y su capacidad de producción y el comportamiento y el perfil de su clase media. Vamos a otro país que, como decís, es líder en Oceanía. Nueva Zelanda, ¿es un país desarrollado? Sí, podríamos llamarlo un país desarrollado. Sí. O sea, no es líder en su región. No es líder en su región, pero tiene una clase media extendida que supera al 60% de la población, alta tasa de producción industrial, innovación de patentes. ¿Por qué ellos pudieron ser países desarrollados y nosotros no? Bueno, las causas son diversas, ¿no? Cuando uno se remonta en la historia, a algunos les gusta llamar a un periodo particular de la historia, que va más o menos entre 1915 y 1918, la Gran Demora, ¿no? ¿Por qué la Gran Demora? Porque es el momento en el que Argentina tiene la mayor capitalización de su historia y tenía a la mano dinero para transformarse de un país de producción primaria a un país industrial, pegar ese salto, digamos, ¿no? Australia transitó ese camino de la mano de la minería, y Argentina podría haber transitado ese camino de la mano de los alimentos y no lo hizo, digamos, ¿no? Claro. Por eso se lo llama la Gran Demora. Tendremos que evaluar cuál ha sido la segunda gran capitalización de la historia argentina que no hemos aprovechado, ¿sí? Algunos dicen que el periodo que... Pasa que a veces uno con el diario del lunes es más fácil analizar estas cosas, ¿no? Uno muy inmerso en el trajín del corto plazo a veces no está en capacidad de evaluar en perspectiva todos estos elementos estratégicos, ¿no? Pero esto que decíamos de commodities altos, dólar bajo, era la oportunidad de una capitalización como por ejemplo la que transitó Perú, ¿no? O sea, faltaron dirigentes que vean ese momento, la Gran Demora, como dice, entre el 15 y el 18, ahora la década del 2000, digamos. Sí, digamos, el estratega siempre tiene que tomar la decisión. Si genera políticas de desarrollo a largo plazo que de alguna manera posterguen algunas necesidades inminentes, o si responde de lleno a esas necesidades inminentes y posterga los elementos estructurales del desarrollo, ¿no? Política populista, por ejemplo. Uh-huh. Sí. ¿Qué relación te debe tener Argentina con los más limítrofes, con los hermanos? Chile, Bolivia, Uruguay. Bueno, digamos, Paraguay. En principio darle, digamos, un tono de racionalidad. Yo recuerdo hace un año atrás, no, dos años atrás, habíamos organizado con el Centro de Estudios un panel y estaba en esa mesa Rafael Folonier, que era asesor de asuntos estratégicos de UNASUR, un hombre del kirchnerismo duro, ¿no? Y yo lo escuché insultar. ¿Saben a quién puteaba en público, delante, por micrófono? Al canciller Timerman. Ah. Dice, ¿no? Este señor está poniendo en riesgo el rumbo de la integración con sus decisiones irracionales. Es decir, había todo un trasfondo, claro, de disputa de visiones en torno al manejo de las relaciones en el marco de la subregión, ¿cierto? Claro, sí, sí. ¿No? Entonces decís, ¿qué es lo primero que hay? Mira, darle previsibilidad, un marco de racionalidad compartida a unas relaciones, la relación comercial con Brasil, las relaciones en cuestiones que tienen que ver con el dragado del río Uruguay, la logística con Uruguay, la agenda energética con Paraguay, la agenda de la integración y el comercio con Chile, la agenda energética con Bolivia, digamos, tenés todo un set
de cuestiones que de alguna manera van a tener que ser resueltas. Bueno, la música está diciendo que se terminó el programa de por ¿se hoy. Terminó el programa? Ya se terminó el programa por hoy. Y se terminó también nuestro 12º ciclo, porque vamos a descansar durante diciembre y durante enero, y vamos a volver el 4 de febrero, jueves 22 horas, para más cuestiones y contrapuntos. Pero esto es muy importante lo que me estaba diciendo, así que estamos a comprometer, si no estás de vacaciones, venir al primer programa del año para seguir hablando de este tema. Bueno. Y ustedes han sido muy amables por permitirnos entrar en su casa, y no nos vamos a ver hasta el año que viene, así que pasen felices fiestas, y esperemos que este nuevo ciclo que arranca pueda lograr los objetivos que nos proponemos todos los argentinos. Tener un país mejor y una sociedad más justa. Muchas gracias y nos vemos, como les dije, el jueves 4 de febrero, 22 horas.